Este programa de promoción de exportaciones va dirigido a pequeñas y medianas empresas. Entre el año pasado y este año sumaron 31 empresas con las que empezamos a trabajar. Se formaron dos clústeres. Hoy tenemos dos clústeres que ya están en vía de desarrollarse de manera más integrada. Principalmente tratar de alentar y de apoyar a las pequeñas y medianas empresas del municipio a incorporarse en la actividad exportadora. Principalmente por dos cosas, porque se genera competitividad, porque no es una tarea difícil ni compleja, sino que tiene por ahí cierta gimnasia que conlleva, digamos, para la pequeña y la mediana empresa, y sobre todo el poder diversificar y no depender solamente del mercado interno, teniendo en cuenta también que las medidas económicas que se vinieron llevando adelante hacia el sector industrial de la economía real no fueron las más beneficiosas para las pymes nuestras. Porque a veces poder ingresar a la región te implica como salir de la Argentina, y salir de la Argentina implica entrar a un mercado en el cual vos no conocés. Y al desconocer, no sabés quién es que compra, a qué precio, a dónde, a quiénes le compra. Entonces nosotros lo que hacemos es le proveemos esa información por un lado, pero también le hacemos los contactos directamente en ese mercado para que pueda empezar a vender en ese... Eso por un lado. Después tenés también todo el apoyo que se le da técnicamente, porque no sabe bien qué documento presentar, qué tiene que llevar adelante, qué trámite, dónde tiene que hacerle. Bueno, y un equipo técnico en el municipio para poder acompañarlo. Hay un doble compromiso. El funcionario municipal está, digamos, compelido, ¿no?, a que eso sea exitoso, a acompañar a la empresa y sobre todo a poder reducir sus costos. Y este programa específicamente requiere una complejidad y de una formación técnica importante para todos aquellos que componen la gestión.